Y el siguiente Pokémon que va a ser... Masquerade, me gusta. Y tiene Intimidación, super Pokémon. Sí, para adentro. ¡Puta madre, sí! Y vamos a hacer el siguiente combate contra el gilipollas este. Más allá con las rodillas bien flexionadas, dice para chuparme la polla porque se va a comer un golpe aéreo de Masquerain y le voy a puto reventar de one shot a este Golisopod. Además muy efectivo. Y por staff. Vale. O también podría ser... No, Golisopod es bicho agua, o sea que hoja mágica haría daño normal. Vamos a hacer golpe aéreo. Golpe aéreo y al pozo. Aunque esta es la evolución, va a aguantar bastante. Esta aguanta bastante. Puño meteoro. Y me quita bastante también a mí. Seguimos con golpe aéreo. A ver si hace un critical y lo mata. Nah, se queda uno. Psicoonda. Vale, no me va a hacer mucho, soy... Bueno, sí que me ha hecho un poco. Vale, espero no fallar, porque si fallo y me hace un critical o algo, estoy en la mierda. Pero bueno, golpe aéreo. Y al pozo con el sopoz. A ver, gracias a lo veo y si es por red mi nombre. Ahí está, ahí está. El detective vende. Detective vende. Vamos a ver, Masquerain. A ver si me aprende algo en plan... Que pegue por staff. Algo tipo bicho, un al ataque o algo así, estaría bien. Vale, hemos acabado todos los combates por aquí. Vamos a meter el turbo, vamos a hablar con el Kukui. Que todo esto nos interesa, es parte de la historia. Ya todos conocemos la historia del puto juego. Lo que nos interesa es capturar Pokémon y llegar a la escuela de entrenadores, a volver a repetir los combates. Y ahí ya iremos en este reinicio del loque por donde lo dejamos anteriormente. O sea, todo a partir de ahí será nuevo. Y podremos capturar en la escuela de entrenadores al cuarto Pokémon, que espero que sea bueno. La otra vez fue... ¿Qué fue? Fue el Fortress con canto mortal, el cual suicidé como un gilipollas. Vale, mientras paso esto rápidamente, vamos a ir leyendo el chat. Es lento para aprender como yo. Vamos, Kundalf. Ah, no, pues de hecho, no es lento para aprender porque de hecho ya tiene un ataque que pega por staff, o sea que de puta madre. Supongo que aprenderá algún ataque en los próximos niveles, los próximos 1 o 2 niveles, porque de hecho me ha venido con 4 niveles, con 4 ataques ya aprendidos. Vamos a capturar el siguiente Pokémon en la escuela de entrenadores. No sin antes que Lilian nos vuelva a enseñar cómo... O sea, para qué sirven los centros Pokémon y demás. Que es en plan, que nos enseñan a capturar y a algo que ya sabemos. El puto TJD de la otra vez. Que nos enseñen todas las veces ya como que... Hostia, y seguro que me lo mata ahora. Voy a quitar el turbo. No me voy a arriesgar a huir por si falla y me lo mata Kundalf. Que no quiero perderle, así que... Creo que no tenía ningún ataque tipo agua el TJD. Puedo sacar a Jin con látigo cepa. Y lo dicho, es en plan, ya sabemos todos para qué funciona, cómo funciona y para qué sirve el puto centro Pokémon, cómo capturar y demás. Y nos lo enseñan igualmente en cada puta edición, pero bueno, giro fuego. Hecho bien en cambiar. Vale, ahora, látigo cepa y de one shot. Látigo cepa y de one shot. Ahí está. O de tres. Pero bueno, si me sigue haciendo giro fuego no es peligroso. Así que metemos todo el puto turbo. No sé qué ataque me ha hecho, pero bueno, que lo fallen. Atrigile la mierda. Jin al 13, vamos a ver si aprende algo. Un lanzallamas o algo, estaría bien. Pantalla de humo. Hostia, está randomizado porque pantalla de humo lo aprende Cyndaquil también. Que yo recuerde, Cyndaquil aprende pantalla de humo. Bueno, sí que está randomizado porque Cyndaquil no aprende látigo cepa, pero es curioso, o sea, pantalla de humo lo aprende también en el... ¿Y picotazo venenoso? No sé. Vale, vamos a olvidar la anulación. Creo que va a ser más útil la pantalla de humo. Vamos a meter turbo por aquí. Kundalf al 9. Rayo Aurora. What the fuck, pues estábamos hablando de Kundalf aprendiendo y me aprende Rayo Aurora. Este ataque está curseadísimo en mi canal porque se me murió Altaria de un Rayo Aurora. Y casi se me muere en el... ¿En cuál fue?
En el capítulo 38 del vlog que estoy subiendo a YouTube, casi se me muere de un rayo aurora, creo que fue John Ackles también, o el incinerador, o no sé quién más. Pero este movimiento es super cursed. Rayo aurora tipo hielo, potencia 65 por especial, rayo multicolor que puede reducir el ataque. Y creo que se va a ir a tomar por culo la finta. Se va a ir a tomar por culo la finta. Muy buen ataque, aparte de que Maskering va por especial. Le voy a equipar las gafas especiales ahora para aumentar aún más la potencia de ese rayo aurora. Y ya tengo un movimiento antidragones. Está buenísimo ataque, me ha aprendido ahí. Vale, vamos a meter el turbo, vamos a aprender aquí sobre el centro Pokémon, que lo vamos a pasar rápidamente. Y vamos a ver, pantalla de humo es bueno. Sí, todo lo que sea bajar precisión es bueno. A ver, mira qué bueno, mira que era bueno el canto mortal. Era buenísimo para el puto loque, pero lo usé como la puta mierda. Aparte, todos los putos Pokémon que me estaban saliendo tenían cosas para impedir el cambio de Pokémon. Por ejemplo, ahora el giro fuego, luego la restricción. Me utilizaron atadura, creo también. Era todo como muy hijo de puta. Y yo también muy gilipollas por usar el canto mortal. Vale, vamos a seguir abriendo con Kundalf. Y aquí nos van a dar ya el repartir experiencia. Así que vamos a poder entrenar a la Azumarill y vamos a poder entrenar a al bueno de Jin, al Cyndaquil, sin tener que estar, porque voy a abrir con Maskering todo el puto rato, está clarísimo. Vale, vamos a saltar esto rápidamente. Vamos a ir lo primero a capturar y luego al combate de la derecha del todo. Vale, a tomar por culo. Vale, y el cuarto Pokémon de nuestro equipo va a ser, voy a quitar el turbo. Vamos a abrir con Maskering y tengo Pokéballs. Si no, vale, antes de, voy a hacer una cosa, porque luego siempre me arrepiento. Más que arrepentirme, luego siempre se me olvida. Voy a ir al puto centro Pokémon, voy a comprar Pokéball ya desde el inicio, porque como no pueda capturar al siguiente Pokémon por falta de Pokéballs, me va a dar por culo y luego siempre se me olvida. A 99. A tomar por culo, 104. Ya no vuelvo a comprar todo el puto juego. Vale, y ahora sí que sí. El cuarto Pokémon del equipo va a ser, quitamos el turbo. Buah, ese puto Maskering, vaya pajote. Va a ser Sinx. Y este lo tuve en mi anterior log. Tuve un, me vino como Luxio y lo evolucioné a Luxray. Y ahora me viene como Sinx, tipo eléctrico puro. Y puede, no sé si en la primera evolución tiene, pero en, yo cuando tuve a Luxio venía con intimidación. Igual este Sinx no tiene intimidación y lo desarrolla luego. O igual simplemente me ha venido con otra habilidad. Pero puede que tenga dos Pokémon con intimidación. Mucho cuidado. Epa, where is my Pokémon? Pues ahora te lo doy cuando, o Pokémon, pero como lo has dicho en inglés, ahora te lo doy, ahora que estás aquí te lo puedo dar. Sinx tiene intimidación de base. Pues no me lo ha hecho. De todas formas tengo al Maskering con intimidación. O sea que me habrá tocado un Sinx sin intimidación. Qué putada. Podría tener dos Pokémon con intimidación. Pero bueno, aún así es buen Pokémon, lo vamos a capturar igualmente. Pero es como el Incineroar que me tocó en el otro log, que me vino sin intimidación. Y el Incineroar de por sí me salvó todo el puto loque porque era buenísimo. Pero si hubiera tenido intimidación lo hubiera sido muchísimo mejor. Con este Sinx me va a pasar lo mismo. Es una putada, pero bueno. Vamos a, diría de meterle más picotazos venenosos, pero casi, si me pasa lo mismo que con el Maskering, que lo he capturado al último tick, me jodería bastante. Así que estoy que le pego con, gracias. What the fuck? Wow. Hoja mágica. Barry Constantine, muchísimas gracias por el follow, muchísimas gracias por el apoyo del puto canal. Se te agradece un montón, loco. Espero que te esté molando el puto loque. Y vamos a capturar a este Sinx. Yo creo que le vamos a tirar ya las balls. Hemos pillado 104. Me estoy mordiendo la lengua con los putos brackets, no soy lo que dura, intento disimularlo, pero joder. Vale, uno, dos, venga, la primera. Por hablar. Soy puto gafe de la hostia. Chupavidas. Pues nunca había tenido a Sinx. La otra vez lo capturé como Luxio. Y nunca había visto la primera evolución de Luxray. Vale, vamos a seguir tirándole balls. Vamos a meter ya el turbo porque no creo que me mate. Uno, dos, tres y capturado. Al alguien del chat que lo quiera, que me vaya diciendo porque es hora de poner un puto mote. ¿Quieres poner el mote del Sinx? Ponle mi nombre. Vale, pues se lo lleva Barry Constantine. A ver si me cabe todo. También lo quiere Bay Red. Ha sido primero Barry. Pero creo que lo vamos a sortear. Vamos a hacer un sorteo. Como los dos queréis el mote, vamos a hacer un pequeño sorteo por aquí. Ahí está.
Vale, el premio es el mote. Y los dos que lo han pedido van a ser Red y Barry Constantin. Vamos a poner Barry. Vale, a ver quién se lo lleva. Y se lo lleva Barry. Así que Red, te daré el siguiente mote, porque ese se lo ha ganado Barry ahí en el sorteo. Ante notario esta mierda. En realidad no, pero bueno. Vamos a darle el buen mote al señor Barry. Vamos a modificar esto por aquí. A ver, dame un segundito. Ahí está. No, dáselo a él. What? Espera, a ver a quién le ha tocado, que se me olvidó ya. Le ha tocado a Barry, a Barry. Vale, entonces se lo vamos a dar a Barry Constantin y no me va a caber. Tío, vas un poco jodido de vidas. Ah, no, espera. Eso estaba de antes, en realidad tengo las 10 todavía. Se me olvida cambiarlo, muchas gracias por avisarme, porque si no esto estaba muy jodido. Tengo las 10, menos mal que me lo has dicho, tío, si no va a parecer que tengo 0 vidas. Vale, ahí está, 10 vidas. Y Barry Constantin no creo que me vaya a caber. A ver, gracias, este va a ser el inicio de una hermosa amistad. Ahí estamos, esa es la buena. Así que Barry se lleva este Sinx, que espero que evolucione a un buen Luxray con intimidación. Y vamos a ver sus estadísticas y vamos a ver sus ataques. Pero antes, vale, está todo bien por aquí. No me digas que me he metido la fistiplaza. Oh, no, menos mal, vale. Antes me metí la fistiplaza y tenía que hacer todo el evento y digo, paso. Vale, Pokémon. Vamos a mirar al bueno de Barry, a ver qué datos tiene, qué ataques tiene. Naturaleza, no parece que tenga. Tiene una naturaleza neutra, eléctrico puro. Tiene bofetón, lodo y chupa vidas. No está mal para empezar. Y de primera habilidad tiene rivalidad. Si el objetivo es del mismo sexo, su competitividad le lleva a infligir más daño. Si es del sexo contrario, en cambio, el daño será menor. Vale, hay que ir con estrategia con esto. Vale, vamos a visitar a Lilia para que nos cure. Y vamos a empezar con los cuatro duelos de la Academia de Entrenadores. Vamos a meter el buen turbo para hacerlo todo rápidamente. Era con Lilia, no con el cucuy esta de mierda. Que te folle, loco. Vale, ahí curamos. Y vamos a hacer el primer combate. Estamos abriendo con Masquerain, si no recuerdo mal, ¿no? Con la intimidación del Masquerain. Ahí está, con Kundalf. Vamos a quitar el turbo y vamos a hacer el primero de los cuatro combates, que en realidad son cinco con la profesora. Y a ver qué nos saca. ¿Qué puta parece esa mierda? La fiestiplaza. Antes, tío, tuve que reiniciar porque me metí ahí. Aparte, tengo que hacer un clip y luego te lo enseño. T-Rex, lo voy a subir. Oh, Swampert, Mega Swampert. Se me ha olvidado. Vale, vamos a... O sea, lo que te decía. Luego lo voy a subir al Discord, te lo voy a pasar por ahí, tío. Y también os recomiendo, gente, si queréis estar enterados de todo lo que voy haciendo y demás, apuntaros a mi server de Discord. Tenemos ahí toda la comunidad, somos unos 30 y pico ya. Así que tanto mi canal de YouTube como mi canal de Discord, para enteraros de todo lo que voy haciendo, todo el contenido de Pokémon y demás juegos, os recomiendo muchísimo porque hay informe de absolutamente todo. Vale, recordad que tuve que reiniciar el loque, entonces la randomización es la misma. Y llegué hasta aquí, entonces sé que ese Swampert es Mega Swampert. O sea que voy con un poquito de ventaja, es una putada. Vale, con hoja mágica es agua-tierra. Con hoja mágica le daría por 4. No sé si Mega Swampert sigue siendo agua-tierra, pero aún así le voy a hacer hoja mágica. Eso es, Mega Swampert. Lo último que hice fue el combate del tío de abajo. Hasta ahí ya lo había hecho todo. A partir de ahí será completamente nuevo, porque tuve que reiniciar el loque. Vale, hoja mágica, a ver si lo mato de one shot. No lo mato de one shot. Llanto falso, esto bajaba la defensa especial. Aún así, lo dicho. Ah, bueno, Tyres, luego te voy a enseñar otra cosa también acerca de un Deoxys Shiny y demás, que te lo has perdido también. Otra hoja mágica y al pozo. A ver, conserva tipos. Reinicio el lock y allí se le da el semidios Cyndaquil con veneno. Es verdad, en vez de chinchar he pillado Cyndaquil. ¿Juegas el Pokémon Espada y Escudo, tío? Pues si consigo la Switch, 100% sí. Si consigo la Switch o si consigo emularlo, porque es que tener que gastarme ahora pasta en una consola nueva y demás, que no tengo por cierto, es muy, muy, muy caro. Pero si consigo la Switch, claro que jugaré Escudo y Espada, tío. También tendría que pillar la capturadora y demás. Día de pago, ha aprendido Barry. Eso para ganar pasta para el Loki está muy bien, ese ataque. Así que sí, me gustaría jugar Escudo y Espada, y si no puedo comprar la Switch, intentaré a ver si lo puedo emular y traer Nuzlocks y traer series al canal de YouTube y al stream en Twitch, que también, por cierto, estoy a la vez haciendo stream en YouTube y en Twitch.
Vale, creía que había algún objetivo por ahí. Vamos a dar turbo. Ya hemos derrotado a este Mega Swampert. Y a partir de... No, se pone el turbo. A ver. A partir del combate contra este tío, todo lo demás va a ser nuevo. O sea, que ese Mega Swampert sí que sabía que venía. Es una putada porque empiezo con un poquito de ventaja. Pero es lo que tiene el reinicio del lock. Vamos a coger estos objetillos. Aquí otro. Tenemos otro combate. Nos podía haber tocado un Boldor. Esto era la prueba de Gigalith. En cambio nos ha tocado el Sinx, que también está muy bien. Si me hubiera tocado el Boldor, de hecho iba a decir, no tengo queja, pero sí tengo queja porque creo que evoluciona por intercambio con un objeto equipado. O sea, no lo hubiera podido evolucionar. Creo que no puse la opción de que los Pokémon que evolucionan por intercambio evolucionen al 37 en el loque. Así que tendría que cambiarlo para luego. Si capturo un Pokémon que evoluciona por Vendetta, mierda. O sea, usa mi propio ataque contra mí. Si capturo algún Pokémon de eso que evolucione por intercambio, luego cambiaré la randomización y pondré que evolucione al 37, que es la regla estándar, digamos. Porque ahora creo que no lo he tocado y creo que no podría evolucionar nunca a este Pokémon. Vale, Boldor a la mierda. 109 Kundalf, que sube a nivel 11. Y vamos a ver si aprende algo más. Luna a nivel 11. Nuestra Luna, nuestro buen Azumarill. Y vamos a hacer el siguiente combate, que está por aquí abajo, el segundo de los cuatro, de los cinco en realidad. Quitamos el turbo. Evoluciona por intercambio, sí, creo que era con mineral, no, no sé con qué objeto equipado, pero había que equiparle un objeto al este para que evolucionara el Gigalith. Saca el Lilliput, vale, combate bastante fácil. Onais, tenemos generador de dinero con día, el Sinx con día de pago. Muy bueno ahí, Barry, para hacer el buen dinero por ahí. A ver, jugarás. Vale, se lo he leído. Miré en YouTube, pero va con un delay de unos 6 minutos. ¿Tanto? Voy a mirar yo eso. A ver. No, va como 5 o 6 segundos. De todas formas, ya que estás en Twitch, va bien por ahí. Pero en YouTube va... No va tan mal en YouTube. Aún así, lo dicho, en YouTube estoy subiendo otras series de Pokémon, así que si os interesa, os recomiendo que dejáis por ahí la buena sub. Vale, vamos a meterle con un buen rayo Aurora. Ataque Supercursed que me mató a una Altaria en logs anteriores. Desde entonces lo odio, tengo un miedo al puto rayo Aurora de la hostia. De One Shot me lo metió con por 4. Vale, vamos a... Yo creo que este combate está controlado, así que rayo Aurora... Con el buen turbo. Y salimos de aquí rápidamente. Vale, vamos a curarnos el veneno con Lilia. Y vamos a hacer los últimos 3 combates. No sin antes otro puto Pokémon. Celestila, what the fuck. Ya empezamos con los ultraentes, los legendarios y demás. Que mis series son famosas porque siempre me salen los putos legendarios. O sea, en el peor momento siempre me sale un legendario. Ahora me están respetando salvo en el reinicio que me salió el Deoxys Shiny ese. Y ahora me sale un Celestila. Creo que le saco suficiente nivel como para matarle bastante fácil. Así que... me la voy a jugar con el veneno y todo, pero bueno. Aquajet. Ataque de prioridad, de agua. Vale, entra el rayo de Aurora. Le quito media vida, así que vamos a aprovechar para hacer este combate. Así pillo algo de experiencia. Aquajet otra vez. Y se les tira el puto pozo. Jin al 14, Barry al 10. Y Jin está evolucionando. No sé si está por aquí, Jin, que me habías dejado con el audio solo, pero si quieres ver tu evolución, está pasando justo ahora. Va a evolucionar la primera evolución del puto loque de este G97, el buen Ampharos de otros locks. Va a evolucionar de Cyndaquil a Kilava, si no recuerdo mal. La primera evolución de la serie. Está por aquí el bueno de Jin para ver cómo evoluciona. El bueno de Cyndaquil se convierte en un Kilava. Siendo todavía mucho mejor de lo que era antes, porque ya era bastante bueno. Con ese Ascuas que pega por staff, con ese carbón equipado. O sea, bastante bueno el Kilava. Solo me falta que me aprenda un lanzallamas o algo así, estaría guapísimo.